Favoritos. Exactamente, es uno de mis temas favoritos y es adopción. Y vamos a tener a unos invitados muy especiales. Ellos son Paco y Aurora de Mejores Familias. Ellos nos van a decir cómo, cuándo, por qué, qué es la adopción. Así que no te muevas de tu lugar. Hablar de adopción, pero yo quiero que me digas por qué te apasiona tanto. Bueno, porque yo llevo dos adopciones en mi vida y de dos maneras muy distintas. Los procesos son diferentes y creo que hay que estar preparados para hablar de un tema como la adopción. No nada más es el hecho de que no pudiste ser mamá y de pronto no se te abre más que esta puerta. O el hecho de decir, bueno, pues ya qué, voy a adoptar. No, no bueno. O de plano toma quieres... la decisión. O quieres como conejo tener 50 hijos y dices, pues ya no quiero parir otro, no quiero adoptar. No, creo que hay muchas maneras de llegar a la adopción, pero sobre todo hablar de la adopción legal. Ah, eso es muy importante. Precisamente por eso tenemos a nuestros invitados que ya vienen en un ratito, no coman ansias, pero cuéntame tu experiencia primero. Bueno, yo sí soy una mamá que decidí convertirme en mamá cuando me casé, pero ya mi reloj biológico ya no estaba listo para parir, ¿no? Entonces me tuve que someter a muchísimos tratamientos para poderme embarazar, como se los hemos contado en otras ocasiones, y cuando el doctor me dijo, Mayra, ya no hay óvulos. Se te acabaron. Se me acabaron en todos los procesos, y entonces yo desde muy niña, no sé por qué, había pensado, en algún momento de mi vida voy a adoptar. ¿No? ¡Qué bonito! Y yo decía, bueno, somos tres hijos, somos tres hermanos y es un número ideal. Ay, no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces yo decía, voy a tener dos hijos biológicos y voy a adoptar uno. Uno, ¿no? Ajá. Pero la vida me la puso al revés. Ok. Solamente pude parir a una y tengo dos hijos adoptivos. Okay. Dos niños que llegaron por adopción. Mejor dicho. Exactamente. Y al principio, pues, obviamente me costó trabajo porque el papá de mis hijos dijo, ah, no, conmigo no cuentas, estás loca. ¿Por? No, porque yo cómo voy a querer a alguien que no sea mi sangre. ¡Qué fuerte eso! Y yo le decía, pero si tú, se supone que me quieres, ¿no? Claro. Entonces, yo no soy tu sangre, ¿cuál es el problema? Claro. Octavio me costó mucho trabajo porque pues no todo mundo estamos listos para aceptar una relación de por vida con alguien que no consanguíneamente tienes algo que ver. Claro. Adoptar va más allá de los lazos consanguíneos. Adoptar sí. Es un amor que viene desde adentro y que no importa, pues de pronto, este rollo genético o quién será la mamá. Pues o es de un compromiso, dónde viene. Total. Es un compromiso de por vida. Uh-huh. Y nosotros ya teníamos una hija, entonces ya sabíamos lo que era el amor de papás y tal vez a él le daba un poco de miedo este contraste de amor sí. De pronto con un niño que no era su sangre. Okay. A final de cuentas lo convencí, ¿no? Ándale. Y estuve necia. Y cuando me puse a investigar, hablé a varias instituciones. Ah, o sea, tú te pusiste a investigar, sí. No fue nada más así de, ay, bueno, ay, sí, va, voy a adoptar. No. Me metí a investigar. Ajá. Dónde y cómo empezar un proceso de adopción. Ok. Y en varias instituciones me batearon durísimo. ¿Cómo te batearon? O sea, yo hablaba de pronto y, institución fulanita de tal, porque no quiero quemarla. No. Públicamente. Y usted disculpe, ¿cuántos años tiene? Pues 39. Ya está usted muy grande. ¿En serio? Así me decían, ¿no? Y yo decía, disculpe, señorita, ¿usted cuántos años tiene? 24. Ah, con razón. Con razón, reina, a los 39 ya soy una viejita para ti. ¿Y luego? Y claro, cuando yo hablaba para solicitar informes, me decían, ¿está usted casada? Sí. ¿Usted sabe que no puede escoger? Pues no estoy buscando un perrito, ¿no? Es claro, un niño. Claro, pues entonces, bueno, va a tener que unos trámites y me pasaban una lista de trámites interminables y yo decía, creo que el camino no va a ser nada fácil. No. Pero en todas las instituciones me dijeron que tenía yo que tomar forzosamente un curso en Mejores Familias.
Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Un curso? ¿Cómo un curso? O sea, tenía yo que tener una preparación previa para realmente darme cuenta si yo estaba lista o yo era apta, o Octavio y yo estábamos listos. ¿O de dónde venía adoptar la decisión? Exactamente. Uh-huh. Y pues antes de tomar la decisión en dónde adoptar al que sería mi hijo, llamé a Mejores Familias. Y platicando con Aurora, uh-huh, ella me contó su historia, yo le platiqué la mía y me dijo, vengan. Entonces, un día llegó con Octavio y le digo, yo creo que tienes razón, la que está equivocada soy yo. Entonces, para demostrar... ¿Equivocada en qué sentido? Porque él me decía que no estaba listo para adoptar. Okay, y okay, fue muy difícil entablar una discusión con él porque era una negativa rotunda y yo quería adoptar un hijo porque yo pensaba que un hijo único... Yo después de disfrutar tanto a mis hermanos, sí, me parecía muy injusto que Ivana se quedara como hija única. Solita, digamos. Sí, yo quería que ella tuviera los pleitos que yo tuve con mis hermanos, que tuviera chaperones para salir a la fiesta. Claro. No, y compañeritos de juegos, ¿no? Claro, y con Octavio era difícil convencerlo, ¿no? Ajá. Y me decía, no hay manera. Y yo decía, ¿cómo le hago? Y así llegaste. Entonces, cuando yo encuentro a Mejores Familias, ajá, le digo, creo que tienes razón. Encontré un lugar en donde te van a dar la razón a ti y me van a decir que yo estoy equivocada, que aquí no es donde yo tengo que buscar el camino para la maternidad, ¿no? Ah, pues sí, yo te voy a demostrar que estás aquí. Y entonces, así de la orejita, lo llevé a Mejores Familias. Ajá. Y cuando llegamos a Mejores Familias, éramos 10 parejas, de las cuales el único que no quería adoptar era Octavio. Ok. Ay, porque a ti no te gusta la irreverencia, o sea, ¿de qué hablas? No. Tú, en tu vida no hay rebeldía, no me gusta ni nada de eso. Saltarme los principios del otro, ¿no? ¿Y luego? Yo lo quería convencer a que me diera lugar. Y entonces... ¿En qué consistió ese curso? Bueno, pues llegamos las 10 familias, Aurora y Paco nos preguntaban a cada pareja cómo soñábamos con esta maternidad o paternidad, por qué queríamos adoptar, por qué habíamos escogido ese camino. Y dentro de este curso nos quitaron muchas telarañas de la cabeza. La adopción tiene muchos mitos, okay, ¿no? Primero que es un camino muy doloroso, muy largo y que no siempre lo culminas. Que a veces quieres niña y llega niño, porque la obsesión porque sean niñas, el rollo genético, sí. El rollo legal, que también dices, bueno, ¿y ahora qué? Siempre va a ser el adoptado, ¿no? Ellos te orientan en el antes, el durante y el después del proceso. O sea, te acompañan completamente. Eso es muy, muy bueno. Sí, porque cuando tú tomas la decisión de querer adoptar, realmente estás perdido en el infinito y más allá. Sí. No sabes por dónde empezar. No sabes realmente si quieres un bebé chiquito o eres capaz de adoptar un niño mayor de 3 años o a lo mejor no tienes la paciencia ya para adoptar un recién nacido. En fin, ellos... Dependiendo de la psicología de la pareja, en qué formato están, porque muchas veces las parejas, después de tantos intentos por tener un hijo, las parejas se desgastan, uh-huh, y empiezan a tener problemas severos de compenetración porque ella está muy obsesionada y él está obsesionado con trabajar, ya no tienes relaciones sexuales normales. Claro. ¿No? Ya están enfocadas a querer embarazarte a como debe lugar. Sí, no, ese viaje no es como... No está padre. Entonces, lo bueno de Mejores Familias es que hoy es considerada una de las agrupaciones o asociación complementada por Paco y Aurora, que son esposos desde hace muchos años, que al ratito los van a conocer. Sí. Que ellos son padres adoptivos. Ellos han vivido el proceso, ellos saben perfectamente por dónde. Y a veces ellos también, muchas veces, te pueden encaminar hacia dónde, ¿no? En esta institución, o aquí, o en el DIF, o sea, ellos te orientan y te encaminan, porque el proceso sí tiene muchos altibajos y mucha gente tira la toalla a la mitad del camino. Sí, claro, es que no está fácil. No está nada fácil. Sencillo. Yo me lo he planteado y de pronto digo, ok, ya vendrá Aurora y Paco. Paquito a sacar estas dudas de mi cabeza, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo. Dije, sí, claro, tengo a mi hijo, igual tengo otro y luego ya adoptamos uno, ¿no? Obviamente yo no contaba con que la vida me iba a ser madre soltera por elección. Y entonces, pues, ya no está tan fácil, ¿verdad?
Pero me decía la terapeuta que incluso la psicología de los niños adoptados es muy compleja, porque también hay bioquímica de por medio, era lo que ella me explicaba. Yo, ¿cómo? Me dijo, sí, es que cuando nacen despiden esta enzima o la oxitocina, que es justamente esta descarga bioquímica que es como el apego con los hijos. Y llevar un proceso para que no se sientan adoptados es complicado. Yo decía, no sabía eso. Pero a mí me gustaría escuchar. Exacto, que nos digan, yo ¿qué creo onda? Que hay que escuchar a nuestros expertos, sí. Porque el amor es amor puro en donde sea. Y los niños, a pesar de haber venido de un rechazo, porque la madre biológica finalmente toma la decisión de darlos en adopción, mucha gente piensa que hay una afectación emocional. Pero yo que he vivido dos casos de adopción, los niños finalmente se acoplan, se adaptan más fácilmente que los adultos. Claro. Los adultos somos los complejos, ¿no? Los que metemos todas estas marañas y estos cuentos chinos de pronto. Pues de todo lo que has experimentado en la vida. Exactamente. ¿No? O porque tú también dices, ay, pobrecito. No. Y empiezas a pobretear el pasado de un niño cuando realmente es la repercusión de tu pobreza de ánimo. Sí. ¿No? El hecho de que tú no hayas parido biológicamente. Sí, es que hay que saber también. ¿Qué intención tiene la adopción? No nada más es, ay, como ya no pude, pues ahora esta opción y ya, porque se me ocurrió. Sí, no. Pero bueno, si usted, señora, ahí donde está sentada, o usted, señor, que seguramente nos está viendo, o usted, niño, que está pensando en tener un hermano y no sabe cómo, pues qué bueno que viene con nosotros Mejores Familias para que nos expliquen y nos quiten todas estas dudas y todas estas marañas de la cabeza. Por supuesto, y si ustedes están pensando que la adopción es su camino, o no se sienten listos porque creen que a lo mejor por no haber parido un bebé no seas una mamá de 100, creo que hay muchas cosas que aclarar acerca de la adopción. O si alguien te dice, ven por un bebé que esté en el hospital, no, la mamá se peló, no te preocupes, te lo damos. Cuidado. Ojo, mucho cuidado, porque estarías cometiendo un delito. Y entonces creo que la adopción va a terminar en problemas. Así que no se vayan a mover de su lugar. Vamos a hablar de un tema maravilloso, porque todos los niños merecen una familia. Adopción, no te muevas aquí en Mamá Dice. ¡Sí! ¡Qué interesante, eh! Hay mamás que están verdaderamente locas. ¿En serio? Mis queridas Mamá Dice, les tenemos un súper regalo el día de hoy, porque es octubre rosa y queremos que se sigan cuidando. Tenemos 30 mastografías completamente gratis y lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo a nuestro Facebook Mamá Dice TV viendo el programa, una foto de que están viendo el programa el día de hoy, y ya con eso nosotros les pedimos sus datos y les hacemos llegar estas mastografías completamente gratis. Así que ya saben, cuídense, autoexplórense y quiéranse mucho. Mamá Dice, y ya nos acompaña Jime Preciosa. ¡Hola, madreadísima! ¡Qué felicidad de y estar también, aquí! Ay, mi reina linda. Gracias. Y ya está con nosotros Mejores Familias, Aurora y Paquito. Gracias por estar aquí, de verdad. ¡Bravo! Ay, ¿por qué es importantísimo que esté Mejores Familias con nosotros? Porque cuando hablamos de adopción en México, Mejores Familias es el nombre que va a salir hasta arriba de su lista de necesidades. Sí. Ay, que quiero adoptar una niña que tenga los ojos verdes y que y quiero un niño o un par de hermanitos. Pues nada, no pueden hacer nada si no caen en las manos de ellos. Exacto. ¿Por qué? Explíquenos por qué, exacto. Híjole, bueno, ¿por qué? Porque es difícil cuando quieres empezar un proceso, dices, ¿dónde empiezo? No hay información, la gente pues se hace muchas bolas, es un tema, como ya un poco lo decían, de mucho mito, entonces es difícil que la gente pueda encontrar dónde. Entonces nosotros pensamos que tenemos un taller que se llama Primeros Pasos, y justo es eso, empezar con lo primero, saber en dónde, cómo, dónde, si me va a costar, qué requisitos, cómo me voy a sentir, qué va a pasar con la familia, con mi pareja. Bueno, son muchos temas que se tienen que tocar, y por eso es importante que exista pues Mejores Familias. Desde hace 33 años existimos, y bueno, somos una organización que se dedica justo a esto, a trabajar antes, durante y después
de la adopción, los llevamos de la mano con todo el proceso y pues ahí hay que trabajar mucho con todas las personas, llegan muy desgastados. No, con mucha normalmente son como que no pudieron tener hijos propios. Hay un perfil del adoptante, existe como lo más común que llegan a ustedes y que sea como, ah, o sea, está cumpliendo con todos los perfiles de una persona que sí pudiera adoptar. Sí, normalmente te puedo decir que el, un 80% nos llega, o un poquito más, ¿verdad?, con estos temas de infertilidad. Esa es la causa principal. Esa es la primera. ¿No? Primera causa, ok. Es como la primera causa. Ahora, ellos son padres adoptivos. También. Ah, bien. Ellos son padres adoptivos, tienen más de 40, bueno, tienen 40 años casi casados. Más porque el noviazgo, pues hay que contarlo también, ¿no? Bastante largo. Y sus hijos ya tienen 32 y 30 años, entonces conocen el tema de la adopción y las dificultades por las... Yo creo que de ahí nacen mejores familias. Es justo, ¿no?, lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo toman la decisión? Bueno, nosotros de igual que surjan llegamos, mejores, ¿verdad?, familias. Así como mucha gente con la capa caída, pues pensando qué iba a pasar, si queríamos ser papás, no podíamos. Y bueno, no encuentras nada, justo, ¿no? Entonces sí, llegamos a antes se llamaba Nueva Vida, era un club de padres, en donde todos platicaban qué pasaba con los niños, cómo se veían ellos como papás, qué les iban a decir, cuándo había que decirle si llegó por adopción. Y así empezamos, ¿no? Así empezamos y formamos un grupo muy interesante, cerca de 18 familias. Empezamos a preocuparnos un poquito por formalizar todo esto, todo lo que nosotros platicábamos, porque eran reuniones hasta las 3, 4 de la mañana. Pero decidimos hacerlo un poco más formal para que la gente nos tomara más en serio. Y de ese grupo de 18 familias más o menos, contratamos a especialistas, diseñamos un diplomado y los primeros en tomarlo fuimos nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. Estuvimos 18 meses, año y medio. Y bueno, empezamos a ver que las familias, pues como lo dijo Aurora, no tienen idea por dónde empezar, ¿no? Entonces, decidimos que no íbamos a poner una casa cuna porque nuestras profesiones están relacionadas con la comunicación. Y entonces, bueno, pues digo, y además casas cuna, pues ya había varias, ¿no? Entonces, nos enfocamos en lo que es lo nuestro, ¿no? Es la comunicación, la capacitación, que es súper necesaria. Hay por ahí un dicho, ¿no?, que es, nadie nos enseña a ser padres. Sí. Y que tienes que ir a prueba y ensayo y error, una cosa por el estilo. Pero, y todos lo hacemos, no hay una familia perfecta. Pero si puedes tener más palomitas que taches, claro, pues eso es muy bueno, ¿no? Y sobre todo, saber que que los niños que llegan por adopción, pues son diferentes, son iguales que los niños biológicos, pero llegan por un mismo, pero llegan por un camino diferente. Y en ese camino diferente traen dos que tres piedritas en su mochila, ¿no? Sí, claro. Las cuales tenemos que saber cuáles son para aligerar esa mochila y hacer más plena la integración familiar. Ahora, el proceso de adopción en México no es fácil. Y yo que he vivido dos procesos de adopción, uno que fue muy sencillo, el de Fabián, porque todo el trámite fue natural y fue muy orgánico. La mamá estaba muy segura de lo que quería hacer, los abogados estaban enterados porque había un centro de adopción de por medio que me llevó de la manita así de, a ver, Mayra, viene un niño en camino, perfecto. Y vas a pagar parte del parto, perfecto. Y ahora te tienes que venir por el niño a recogerlo a Mexicali, perfecto. A los 6 meses que me entregaron a Fabián, la mamá adoptiva ya había firmado su cesión de derechos, digamos, ¿no? Ya había firmado. La mamá biológica. La mamá biológica había firmado por segunda ocasión el hecho de dar a su hijo en adopción. En este proceso, yo supe que la mamá biológica había sido torturada por el juez,
de decirle qué mala eres, te vas a ir al infierno por haber dado un hijo. Ay, no. Y entonces están buscando que se arrepientan cuando ellas tienen muy claro, porque satanizamos a la madre biológica que quiere dar en adopción. Qué mala. Pero ¿cómo se atreve? Porque la satanizan de una cosa y la satanizan por de la otra cosa, y de todas maneras satanizan a la mujer. Y yo creo que es un proceso bien fuerte para todos, ¿no? Pero es que si decides no ser madre, creo que también es válido. Perfectamente, ¿no? Y bueno, siempre se ha visto como el tema de pobreza. Si es, como es muy pobre, va a dar a su hijo. No necesariamente. No necesariamente. Nosotros ay, hemos yo tengo conocido una duda. Mujeres. Y por ejemplo, en el caso de Mayra, que se conocía a la mamá biológica, que ella tomó la decisión de dar a su hijo en adopción, ¿ustedes también acompañan a las mamás que toman esta decisión? Digo, porque seguramente habrá muchas personas que nos estén viendo, incluso chavitas o mujeres que simple y sencillamente no quieren ser madres. Y a lo mejor ya están grandes y chin. No, o simple y sencillamente toman la decisión de no querer ser mamá y realmente no quieren arruinar tal vez la vida de esa pequeña persona, no porque la arruinen, sino porque tal vez ni siquiera saben qué hacer. No, lo que no quiero es juzgar a nadie, sino que entendamos que estas son decisiones que tomamos. ¿Ustedes en Mejores Familias también apoyan estas decisiones? Sí, mira, trabajamos en un programa social para apoyarlas, okay, para acercarlas a que esto debe ser de forma legal. Exacto, eso que tengan el acompañamiento, porque eso es muy importante. Si tú estás en tu casa diciendo, ¿sabes qué? No quiero esta decisión que la vida me está dando, no quiero llevarla a cabo, en Mejores Familias se pueden acercar, claro, y seguramente habrá algún papá adoptivo que estará feliz después del taller que tomen con ustedes y de tener la decisión muy clara, que puedan tomar la decisión de forma legal y adecuadamente, ¿no? Sí, sobre todo que no esté presionada por a lo mejor la pareja o la familia. Sí se juzga mucho, ¿no? ¿Por qué vas a darlo? Porque pues así es esto, a veces hasta la iglesia se mete, ¿no? O sea, es lo que te iba a decir, te va a castigar Dios. Temas religiosos. Pues así pasa. Entonces, aquí yo creo que es lo que hacemos nosotros, es súper orientarlas, llevarlas de la mano, que sepan que aquí no pueden vender también a su hijo. Eso es porque eso importante. También ha pasado. Sí se acercan y es que yo quisiera dinero. No hay dinero de por medio. Esto tiene que ser de una forma legal ante juzgados de lo familiar y sí lo podrían hacer de forma legal, como pasó en tu caso. Y sí, nosotros hemos estado en juicios orales y a veces los jueces sí son duros. O sea, sí dicen por qué, bueno, les van a preguntar todo. Los jueces y Ministerio Público. Uf. Entonces sí, pues es un tema donde todo el juicio se lleva público ahora. Incluso puede entrar cualquier persona. Yo eso es algo que no me encanta. Puede ser público de que entre cualquier persona y pensamos que su intimidad y sus datos pues no debían de salir a la luz pública. Ahora, ¿no creen ustedes que falta orientación hacia la gente, tanto de ministerios públicos como jueces, abogados mismos, que no saben cómo llevar a cabo un proceso de adopción? Y siento que van un poco deshumanizados, como si o con la juicio adopción, de por medio. Claro, porque como si la adopción fuera de segunda, como si no fuera algo importante. A la hora de, te voy a quitar a tus hijos porque te caché con otro, ahí sí le meten la entraña, pero a la hora de la adopción, creo que no están listos. Sí, y además, bueno, lo que hemos hecho nosotros, aparte de apoyar a las familias, es capacitar a los profesionales. Ahorita estamos unidos con otras organizaciones, como Alfaga, en donde estamos llevando un diplomado para profesionales, porque sentimos que las autoridades están muy rebasadas, son insensibles, y todos, abogados, como es tú, psicólogas, trabajo social, la verdad es que todo el mundo... O están un poco... ignorantes tal vez del tema, como es algo que no se habla como la ligereza con la que debería de hablarse y con la naturalidad con la que debería de hablarse, pues en el y aparte pues bueno, es un tema como súper tabú, pues yo creo que eso es lo que los frena, ¿no? Mira, para ellos no, para muchos de los jueces no es, ellos saben perfectamente todo el tema de la ley, okay. Lo que pasa es que a veces es un poquito deshumanizado, ¿no? Ok, ok. O hemos visto situaciones que no son en los que se abre la identidad de todo el mundo cuando no debería de, ser, ¿no? Es que creo que ese tema, Paco, es bien importante y me gustaría que lo tocáramos ahorita que regresamos del corte. Sí. El hablar con la verdad.
el hablar de la adopción de esta manera incluyente, que hoy todo mundo habla de ser incluyente, de la inclusión. La adopción necesita inclusión, ¿no? Hablaremos ahorita que regresemos de este corte comercial, decir la verdad, hablar con la verdad. Eres padre adoptivo, tu hijo es adoptivo, él tiene todo el derecho, no lo tiene. Hablaremos ahorita que regresemos. ¡Qué interesante! Sí, ¡qué emoción! ¡Qué lindas historias! Pero qué padre que están capacitándolos también. No, no, todavía. Mis queridas Mamá Dice, les tenemos un súper regalo el día de hoy porque es octubre rosa y queremos que se sigan cuidando. Tenemos 30 mastografías completamente gratis y lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo a nuestro Facebook Mamá Dice TV viendo el programa. Una foto de que están viendo el programa el día de hoy y ya con eso nosotros les pedimos sus datos y les hacemos llegar estas mastografías completamente gratis. Así que ya saben, cuídense, autoexplórense y quiéranse mucho. Porque juegan con mis sentimientos así, ¿qué te pasa? ¿Qué dice? ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya! Perdón. Es que hablábamos... ¿Están en shock? No, es que estábamos justamente hablando de esto, de hacerlo de forma legal y todo este rollo, y tenemos aquí a una chiquita que menciona que en dónde puede encontrarlos. Que a ella le daba como pena hablar del tema, pero ahora que se ha abierto, ¿cómo puede encontrarlos? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer ella para poder dar en adopción a su chiquito? Ah, ok, bueno, que nos llamen. ¿Dónde pueden, nos llamamos? Pueden llamarnos, doy teléfono y todo. Sí, 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 ahorita de todas maneras va a aparecer aquí en el banner los teléfonos de Mejores Familias. Bueno, sí. Están en la página mejoresfamilias.com. Ok, www.mejoresfamilias.com. Estamos al aire. Sí, sí. Yo pensé, estaban, ya estamos al aire. Estaban en la chorcha, yo pensé que estaban. ¿Quieren algo? ¿Cafecito? No, estamos en la red, ¿no? Nuestra página web es www.mejoresfamilias.com.mx. Ajá. Y el WhatsApp es 557833-6836. Ok, entonces ahí, no voy a decir tu nombre por autonomía, pero si tú tienes la necesidad de hacerlo, adelante. Por favor, entra a Mejores Familias y expón tu caso, que seguramente habrá una familia muy feliz de adoptar a esa agüita. Que además es bien importante que si tú te sientes en esta situación desesperada, no lleguemos al extremo de encontrar bebés en bolsas, en cajas, abandonados afuera de una iglesia, porque pues ya te chutaste 9 meses, ¿no? Ya no supiste qué hacer y el bebé puede correr peligro. Y no nada más eso, puedes hacer feliz a una familia. Sí, y sobre todo, bueno, pues ella, no sabemos qué motivos la llevarán. Sí, es que es lo que te iba a decir, o sea, ella no expone aquí sus motivos, pero digo, son muy respetables, pero lo que siento muy bonito es que ustedes pueden cobijarlas o pueden cobijarlos en decir, ¿sabes qué? Aquí no hay no te juzgo ni nada, al contrario, vamos a acompañarte en este proceso para que todo sea de forma legal, clara, por la derechita, como debe de ser. Por ahí hay menores de edad. Es justo eso. Es un problema. Es un problema en nuestro país. No pueden dar en adopción a una menor. Tiene que ser sus tutores, imagínense. Entonces, ¿y cómo pasa eso? Bueno, se tiene ¿cómo, que más bien, ¿cómo procesan eso? Puede ser que la abuelita, los padres, alguien pueda apoyarla para darlo en adopción de forma legal. Eso es muy importante. Si hay una menor ahí, por favor, familia, apóyenla. Justo aquí están hablando de los mitos que existen, ¿no? Y dicen, es muy difícil la adopción en México. ¿Es real? Es real eso. O sea, es muy difícil adoptar en México. Es un embarazo burocrático. ¡Ay, qué bonito! Lo mismo se van a tardar aquí burocrático. Que acá. Exactamente. La adopción es un embarazo burocrático. Hashtag embarazo, embarazo burocrático. Mira, lo difícil es que sean otros quienes van a decidir de quién vas a ser padre y cuándo.
Claro. Esa parte es durísima para cualquier ser humano. Sí, ¿no? Y a veces los procesos pueden ser muy largos. A mí me tocó enfrentar, porque he tratado de ayudar a algunas parejas que se han acercado a mí para decirme, por favor, yo quiero ser mamá y no sé por dónde arrancarme. Siempre se los mando. Y digo, ah, te voy a dar los teléfonos de Aurora y de Paco y ahí te comunicas con ellos. Y tengo una pareja de amigos que adoptaron un chiquito de 7 años y ellos han tenido que vivir el proceso de un niño que ya es consciente de claro. sí mismo, que ya sabe de dónde viene, pero entonces su proceso es de agradecimiento, porque el niño dice, bueno, aquí tengo todo. Antes no tenía yo nada, vivía en 4 paredes blancas. Hay un punto de comparación. Sí, entonces el trabajo de ellos como papás es muy distinto a un caso como el mío que recibe un bebé recién nacido. O como Luciana que llega por medio del fallecimiento de mi hermana. Claro. ¿No? Lo curioso es que fue más difícil adoptar a Luciana que a Fabián. Sí, bueno, es que tuviste tus temas. Mucha gente, no sé si a ustedes les haya pasado, bueno, es que para mí el tema de adopción es un tema cotidiano. No, pero ahora como lo ves, te digo, como lo comentábamos en el primer bloque, es que es algo que yo ya me había planteado. O sea, digo, con mi esposo no lo he platicado, pero es algo que yo tenía en mi cabeza siendo muy chiquita. Yo decía, qué padre es poder ayudarle a una personita que no tiene una familia. Si yo puedo ser su familia, sería increíble. Pero cuando me enfrento a esta frase de mi terapeuta diciéndome, es un proceso muy difícil y psicológicamente es muy complicado, mejor piénsatelo, fue como frenarme a eso, ¿sabes? Pero ahorita que te escucho hablar, para mí es como, claro, ah, qué bueno que hay un lugar a donde puedo acudir. Ahora, es bien importante que no se tome como un tema de caridad. Exacto. Gracias. Punto es que básico. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que ser desde tu deseo, de verdad, de convertirte en mamá. De ser una... Porque sí, muchos nos llegan, es que hay tanto niño en las instituciones. No, pero es que es lo que decíamos, pues, la intención con la que decides. Uh-huh. O sea, es que la paternidad va más allá de un acto de caridad, de un acto de bondad. Sí. No importa si tú lo que quieres es ayudar a niños, hay niños con cáncer, hay niños con diabetes, claro. Hay padrinas, niños, claro. Exacto. Padrinas. Hay asociaciones donde necesitan dinero para pañales, ¿no? Exacto. Yo creo que la paternidad es una responsabilidad de por vida. Sí, no, por supuesto. Porque pero entonces, si tú vas a hacer esa diferencia, no, imagínate. Ya terminaste de arruinar la vida de todos. Sí, por supuesto. Ustedes... Pero entonces, perdóname. Bueno, todo el mundo quiere hablar. ¿Sabes qué? Estamos aquí, me quedé pensando, ¿ustedes tienen niños para adoptar o son como el link, o sea, son el camino, son el enlace hacia las casas hogar? Trabajamos de la mano con albergues que dan en adopción, preparamos a las familias y también nos vamos y nos peleamos con todo el mundo, con jueces, con magistrados, bueno, con toda la gente que está involucrada para esta cultura, para la adopción sea más fluida para todo el mundo. Hay un tema que siempre está en discusión, hablar con la verdad o no. Es que ¿por qué le tengo que decir a mi hijo que ya tiene 25 años que llegó por adopción? Pues si velo, no se parecen en nada, ¿no? Y tú le vienes diciendo que la familia alemana que tienes, o sea, ¿qué tanto puede afectar a un niño en la adolescencia cuando además es una mentira que es imposible de ocultar? Justo en el tuit está eso, porque de verdad la gente está como con muchas dudas, porque se ve que hay muchas ganas, pero hay tan poca información. Realmente es muy fácil hablar con la verdad, ¿sí? Y lo difícil es esconderla. Pero dentro de todo esto, tu preparación está en que tienes que ser consciente que tu hijo no es tonto. No. ¿Sí? Y si subestima su inteligencia, todas las personas que han acudido con nosotros en diferentes edades a explicarnos el conocimiento de sus orígenes desde diferentes puntos, todos los que no lo supieron tarde sabían que habían llegado por adopción. O sea, es algo que ya sabía. Algo más allá. Además causan una reacción de odio. Porque tú como papá, o sea, como hijo, no confiaste en mí para decirme Exacto. la verdad. Claro. Entonces, en lugar de haber sido un acto de amor, de ocultarte de dónde vienes, se voltea
y entonces se convierte en un odio absoluto. Es que nace desde la aceptación. Yo además, no puedo procrear, bueno, voy a volverme papá o mamá por adopción. Desde ahí ya estás aceptando. Pero incluso la comunicación que usas, que quiero resaltar para todos quienes los escuchan, no es el adoptado, la adoptada. Soy la mamá adoptiva. No, mamá, soy una mamá por adopción. Así es, o sea, que llegó mi hijo por adopción, que cambia totalmente el contexto. Hace un momento mencionabas que no es etiquetarlos, es más bien integrarlos, lo cual me parece sumamente amoroso. Ahora, si yo quisiera, digamos, Violeta, quisiera tomar la decisión de adoptar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero acercarse a nosotros para tomar el taller. ¿Por qué? Porque es importante saber cuáles son tus motivaciones reales, saber que vas a tener una valoración de las instituciones como DIF, que a fuerza vas a tener que pasar por ahí. Entonces hay que preparar el camino, ¿no? De saber cómo estás, si eso es lo que de verdad quieres, ¿no? De qué edad vas a querer un niño, porque los niños no hay muchos recién nacidos, ¿no? Tus expectativas, ¿no? Cómo está también tu familia extensa, qué va a pasar. O sea, lo primero que hay que hacer es no poner expectativa en este viaje, es más bien decir, yo quiero hacer esto, me voy con ustedes y dime qué puedo hacer. Ahí lo vas a descubrir, vas. Ah, bueno, ok. ¿Cómo ahí me veo yo con un niño de 6 años, recién nacido, de 3? Sí, la expectativa realmente la vas a dilucidar tú con todo. Te vas a ubicar, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, ubícate, lo primero es ubícate. Ubícate en dónde estás, con quién estás, quién te apoya, quién no te apoya, cómo estás. Acuérdate que nosotros, las instituciones que te van a otorgar un niño, niña, lo que están buscando es estabilidad, que es lo que los niños no tienen. Okay. Estabilidad económica, financiera, laboral, emocional, psicológica, amorosa, sexual, ¿sí? O sea, todo tiene que estar realmente dentro de la estabilidad. Cuando tú logras todo eso, pues eres candidata, candidata, y entonces recibes un certificado de idoneidad que te permite ahora... Con ese certificado de idoneidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, puedes ir a cualquier estado y es válido. ¿Hay un decreto? Ah, o sea, con ese certificado yo puedo llegar y decir, ¿hay un quiero decreto? Eres una pareja, una persona apta para poder tener un hijo. Por adopción. Por adopción. Pero mucha gente desconoce, por eso salió un decreto donde habla que este certificado ya es válido en toda la República. Y para cosa que antes no pasaba. Y vamos a hablar de, ¿eres realmente candidato para ser padre adoptivo? No todo mundo es apto para ser padre adoptivo, pero eso hablamos ahorita que regresé. Por adopción. Regresamos. Papá o mamá por adopción. Ya aprendí. Pero ese es ya cuando ya vives el proceso. Regalo el día de hoy porque es octubre rosa y queremos que se sigan cuidando. Tenemos 30 mastografías completamente gratis y lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo a nuestro Facebook Mamá Dice TV viendo el programa, una foto de que están viendo el programa el día de hoy, y ya con eso nosotros les pedimos sus datos y les hacemos llegar estas mastografías completamente gratis. Así que ya saben, cuídense, autoexplórense y quiéranse mucho. Estamos hablando de adopción en Mamá Dice, y si apenas te acabas de conectar, como dice Violeta, no hay expulsación, lo sentimos. Hoy no es de juegos, hoy no es de juegos. Hablando de un tema maravilloso. Y nos quedamos antes del corte, ¿serás apto? No, o sea, ¿tú crees que sí mueres por tener un hijo, pero a lo mejor no eres un candidato para adopción? ¿Cómo descubrimos esto? O sea, ¿cuáles son esos puntos que a ustedes les hacen un foquito rojo y dicen, oh, creo que ellos por aquí no van? Bueno, mira, la gente también llega diciendo, tiene derecho a, ¿no? Y todos dices, a ver, todos tienen, los que tienen derecho a, son los niños a tener una familia. Exacto. Pero tú tienes derecho a que te valoren y saber si eres apto, ¿no? Pero tienes que empezar a trabajar primero contigo mismo, claro, si eres pareja, con la pareja, para saber qué es lo que quieren, cuál es tu perfil, cómo te ves en el día a día cuando amaneces y dices, quiero un bebecito y voy al cuarto, o ya lo voy a llevar a la escuela.
todo este tipo de pues cuestiones. Estaba dando el perfil. Si no tienes toda una vida, yo digo, no sé, a lo mejor es una estupidez lo que voy a decir, ¿no? Pero si no tienes toda una vida, no vaya a ser que se te olvide, ¿no? Así despierto y, ¡ah, sí, claro! No, pero a mí me pasó algo muy curioso. Yo digo, no sé. Cuando me llega Fabiana a las manos, por instinto, digo, yo no lo tuve adentro. Entonces, a lo mejor mi instinto está dormido. ¿Qué tal si no lo oigo, no? Y entonces, yo vivía pegada con un espejo para ver si el niño respiraba. Porque Ivana había llorado durante año y medio cada 3 horas. Y yo decía, no voy a dormir. Y Fabián llegó a nuestra vida a los 2 días de nacido. Entonces, Fabián dormía como bebé 7 horas corridas. No te lo puedo creer. Entonces, yo decía, claro, mi instinto no me dejó. No lo oí. Igual lloró y no lo oí. Y entonces, después el pediatra me dijo, no, hombre, este duerme y come. Lo que pasa es que tenemos que hacer caso a nuestro instinto natural. No necesitas biológico, perdón, estoy brillante, pero por el bochorno. Tienes que hacer caso a tu instinto natural. Y a veces la gente piensa que, es integrar todo, es que como no lo tuviste en el vientre, no estás lista para criar. No, ¿sabes? Y eso no tiene nada que ver. ¿Cuál sería la primera pregunta para saber si para estás, ser candidato? Para saber si eres candidato o no a adopción. ¿Por qué quieres ser papá o mamá? Déjate de que sí es por adopción, primero. Fíjense, ¿por qué quieres ser mamá o papá? ¿Por qué? ¿Por qué, señora? Hay mucha gente que dice, híjole, pues es que toda la vida me criaron en que tenía yo que tener un hijo, ¿no? Porque la sociedad me dice que tengo que tener hijos. Esa no es una razón. No. Entonces, ¿no? Pero llegan. No. Sí. Pero a la hora que te valoren, las psicólogas, va a salir eso. Y desde ahí pueden empezar a tabatear. Y ya después la segunda parte sería, bueno, ok, ¿por qué estás con nosotros? Porque, es que yo, pues es que la verdad es que nunca he ido ni al médico. A veces hay personas que así no llegan. Y dices, bueno, eso no está tan los millennials. Bien, ¿no? Los millennials. No, es que porque hay lo de caridad. Es que hay muchos niños y pues nosotros pensamos que a lo mejor era bueno ir. No, es que me quiero ganar el cielo. No, hombre, pero si el infiernito está. Pero aquí. A la hora que te hacen el berrinche un niño de 5 años, vas a. ¿Cómo vas a? Sí, claro, por supuesto. No, le tienes que entrar con todo lo que va a venir. Sí, sí, sí. Y aparte tienen que conocer, porque es lo que hacemos también nosotros en los talleres. Les damos el perfil de los niños que llegan. Son niños por abandono, retidos por violencia, de mucha violencia. Sí, que los han retirado. De abuso. ¿Vas a poder con un niño que viene con abuso? Es difícil, ¿no? Bueno, como pero le pasó a Federica de Cabá, que le entregaron un niño en la procuraduría y ella descubrió que a los 3 años su hijo tiene ¿cómo se llama ahorita? Autismo. Autismo. Y ella dice, es mi hijo. O sea, también podrías haber parido un niño y darte cuenta hasta los 3 años que el niño tiene. Que ella también fue nuestra alumna. Sí, seguro, ¿no? Bien. Además, los niños no se quedan chiquitos. Crecen, preguntan, cuestionan, acusan con el dedito, así de... ¿no? Es un acompañamiento finalmente también con ustedes para... ¿Cómo educar a tus hijos bajo el concepto de la adopción? Tenemos todo un programa de post-adopción con temas que de verdad yo creo que ningún papá natural los toma. Ni siquiera yo sé, si a mí me hubiera preguntado por qué quieres ser mamá, cuando yo decidí que quería ser mamá, pues porque ya tenía 29 años, sí, ¿no? O sea, pues porque ya tenía 4 años de casada. Pero realmente ¿no? tienes Pero nunca me hubiera, exacto, no, nunca me hubiera preguntado yo, pero ¿por qué quieres ser mamá? No, yo moría por ser mamá, era como una cosa que no te puedo... Sí, ahora estamos hablando de la mamá. A veces las mamás somos las que presionamos al marido de quiero ser mamá y quiero tener un hijo y es egoísta, sí, me vale gorro, pero yo quiero ser mamá y no me importa. Pero los hombres, exactamente. Creo que estás retratando a Octavio. Ahí está. Y los hombres, sí. O sea, ¿cuándo? ¿Qué le preguntas? ¿Cómo es que tu pareja también quiere, si no están en el mismo barco? Ahora, también hay la culpa, ¿no? De que quién es el infértil. Ay, eso. Bueno, por tu culpa no podemos ser papás. Oye, qué horror. Esta es una parte. Bueno, nosotros los invitamos a que pertenezcan al club de los Canderel o Esplenda. ¿No sabe cuál es? No.
endulzamos, pero no engordamos. A mí me parece muy bien. Exacto, muy bien, fíjate. Y yo tengo una duda ahí, por ejemplo, ¿también puedes adoptar si eres madre, o sea, si lo tomas por sola, digamos, soltera? Mamás únicas. Puede ser, una mamá única. Sí. ¿Y homoparentales también? También. ¿Es posible en México o no? Sí. En la Ciudad de México, sí. Uh-huh. En la Ciudad de México. Sí. Solteras pueden, de acuerdo a la ley, pero acuérdate que hay una ley en cada uno de los estados. Ah. No en todos los estados. Si mal no recuerdo, Morelos, por ejemplo, no puedes adoptar soltera. Siendo soltera. El Estado de México no quiere. ¿Y papás solteros? Papás homoparentales. Menos. O sea, un papá soltero sí puede adoptar aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pero los demás estados. Pero en muchos estados no puedes adoptar. Ahora, no todos los estados tienen cantidades de niños para dar en adopción, los auspicios o las casas cuna, y entonces moverte, trasladarte, acompañarte en otro estado puede ser complicado. Pero es importante que ustedes se acerquen a mejores familias. Sí, para que ellos tienen una red de comunicación para que ustedes puedan conectarse con toda la gente. Ahí están todos los datos de mejores familias. Y piénsenlo muy bien, porque la adopción es de por vida, es para siempre, es una de las mejores experiencias. Hoy nosotros somos papás por convicción, por decisión, y tú puedes ser un papá adoptivo, tú puedes ser una excelente madre adoptiva, simplemente no te la vas a librar de que te hagan todos los exámenes. Exacto, igual van a pasar por la pubertad, ¿eh? Y pronto te digan, fíjese que usted no es apto. Es un trámite. Es un trámite. Es un trámite. Y creo que podemos hablar de adopción. Mucho. Hay que checar más cosas. Y de verdad, qué gran labor hacen. Gracias por haber estado aquí y darnos como una embarradita de todo este mundo maravilloso. Que existe, que hay un lugar al que puedes acudir, que hay un lugar en donde te pueden llevar de la mano, pero tiene que volver. Yo no sé cómo, sí, pero más adelante vamos a seguir hablando de esto. Porque, porque hay más de hablar. Hay muchos. Todo. Hablar con los adolescentes de adopción. Eres una persona que te acabas de enterar que eras adoptado y tu abuelita nunca te lo dijo. Nos gustaría muchísimo tocar ese tema. ¿Cómo lidiar con eso? Vamos a invitar a los procesos legales. Yo qué sé. Los procesos legales. Lo estás haciendo correcto. Con toda la familia, con los chavos también que no lo. No, y nunca cómo lo hablar, sabido, ¿sabes? Etcétera. De qué me gustaría también hablar de cómo. ¿Cómo plantear esta decisión con tu familia? O sea, con la que está alrededor, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Qué bonito programa! Gracias por haber venido. ¡Qué experiencia! ¡Uy, maravilloso! Nos vemos en nuestro próximo programa el jueves. No se pierdan. ¿Estás realmente asesorada financieramente? ¿Qué tal? ¿Te alcanzas? ¿Eres una gastalona? ¿Ahorras? Nos vemos el próximo jueves. Mamá dice.